morning counted. Kaya sa bata na siyong ba? Kote ka natin buwan. Dice que le recibe con alegría. Que descanse su andar. Y que coma con el canto. ¡Conesh! ¡Conesh! Muy sabroso. El picante. Picante. Como el culo de un demonio. Agua. Hachi, mati. Poco. Poco. Guayane baloba. Uhach ayi kalitile luma. Ak ayi kalile baloba. Beshale gole loba. Yo la bendiqué siete no en Bachacantes. Aquí están estas cosas, lo mejor de su tierra, sus viviendas, capitán. Y estas mujeres, para que haga con ella lo que usted quiera. Dije que las plumas, la comida, las mujeres, todo eso está muy bien. Pero queremos más de esto. Inhat, Catalulac, Lepa, La, Cucucu, Lepa. Minanto mujer, te lumo va minan, uyala yanto un ticubicombe y boli, patanti y un motecusoma. Dicen que no tiene, que sus tierras no hay, y lo poco que tiene se lo envía como tributo al señor Moctezuma. Moctezuma, ¿quién es Moctezuma? ¿Más? ¿Le motecusoma? Moctezuma, halachuinik le mexicano. Moctezuma, es el señor de los mexicas. Ancates ancantaki. Si tiene oro, su ciudad está llena de oro. Muchísimo oro acá. Y de Ancantakin Betangu Behilo. Las calles son de oro, los tejados son de oro. Su ciudad está llena de riquezas. Incluso mejor de lo que habíamos soñado. ¿Cómo se llama esa tienda? Bijo, Kaba, Lenokajo. Tenochtitlan. Tenochtitlan. Sobre todo porque era difícil contar cómo contar la historia, cómo abordar a Hernán Cortés, un personaje que es de entrada negativo, a veces desconocido, el imaginario colectivo no tiene una idea realmente próxima a lo que pudo haber sido el personaje. El otro gran reto fue recrear un mundo que ya no existe, que no tenemos con nosotros, pero que todos imaginamos que es nuestra gran Tenochtitlan, con todo aquel road movie por el que fue Hernán Cortés, por Zempoala, las costas, Tlaxcala. Recrearlo fue realmente muy, muy complejo. Y el tercer gran reto también fue abordarlo con lenguas indígenas. Cómo trabajar y cómo mostrar, cómo llevar a México y a las nuevas generaciones de audiencia la historia en sus propias lenguas originarias. Eso no es fácil para ninguna productora debido al tiempo, debido a que nadie habla las lenguas, debido a la dificultad, pero yo creo que el público que lo vais a disfrutar muchísimo. Al comienzo, Oscar, te propusiste humanizar a la leyenda. ¿Cómo fue esa transformación y cómo, como nos tienes acostumbrado en diferentes roles, lo hiciste tan tuyo y tan real? Hombre, pues era importante en este caso el estudio, la lectura. Hay poca representación gráfica de él, poca familia de la que o amigos a los que se pueda consultar. Entonces, pues el trabajo básicamente se basó en la lectura, en hacer la ruta de Cortés, en pisar museos, en tocar piezas que tocó y un poco en sentir lo que uno cree, lo que un actor cree que se podría sentir en unas circunstancias pues como estas. Hubo mucho estudio. Unos hechos muy concretos que merecían casi de un doctorado y se ha hecho así, se ha intentado llegar hasta el final de todo, no se ha dejado mucho espacio a la creación artística en este aspecto conmigo, sino vayamos a la historia, vayamos a buscar y a encontrar al verdadero Hernán. Yo creo que eso ha sido un trabajo de todos, un poquito, ¿no? Yo creo que tanto la producción como el guión ha hecho fácil que la interpretación de Hernán sea así, sea más
más coherente, más sencilla de lo que me esperaba, ¿no? El entender a Hernán no me ha resultado tan complicado una vez sabes la verdad. Lo complicado es entenderlo cuando no se sabe la verdad. Yo creo que esta serie arroja mucha verdad y eso nos da la pie a entenderlo un poco más. Es dándole veracidad, es trabajando con muchísimo respeto cada situación, aunque sean hechos que a muchos escandalicen, el autor debe sentir que eso es lo que tenía que hacer. Por lo tanto, hay que entender eso, empatizar con ese sentimiento, por muy escatológico que pueda parecer a otras culturas. Aquí me hablabas que Hernán está visto así, que en España está visto totalmente distinto. Por lo tanto, yo creo que lo que hace falta es contar el Hernán, no el de este lado del charco ni del otro lado del charco, sino el Hernán. Yo creo que ha sido importante, ya te digo, el trabajo de producción, de dirección, de guión, para que yo considere que no hay ni una coma política en este guión, ¿sabes? Es todo, yo creo que es muy, muy sincero, muy, muy de verdad, y yo creo que eso ayuda muchísimo a que el público también, yo creo, valore y empatice más con no solo con Hernán, sino con todos los personajes.